Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pásame un Libro. Estamos por terminar esta segunda temporada y hoy vamos a revisar un libro que está más o menos en la misma beta, digamos, de el último que revisamos, era sobre dinámica no lineal, ¿no? Este es sobre dinámica no lineal y caos, pero en distintos contextos. Este es un libro no sé si lo podemos considerar propiamente clásico, pero es un libro que es una buena fuente de problemas y de conceptos. Es el libro Nonlinear Dynamics, Mathematical Biology and Social Science de Joshua Epstein. Dinámica no lineal, biología matemática y ciencias sociales. Esto lo publica el Instituto Santa Fe, ¿no? Es decir, los especialistas en sistemas complejos, ¿no? Entonces vamos a revisar el libro y pues a ver qué tanto podemos decir respecto a este. Vamos para allá. Pues aquí está el libro. Esto se escribió en el 97, ¿no? O sea, no es excesivamente reciente, pero es un libro, respecto a otras cosas que hemos visto, bastante reciente. Entonces, aquí está. Son seis conferencias, digamos. Entonces, la primera es sobre modelos tipo competencia, ¿no? Entonces, dice que es de biología matemática, carrera armamentista, guerras y revoluciones. Luego habla sobre combate otra vez, pero con un modelo adaptativo. Revoluciones, epidemias, ecosistemas. De cómo se esparce el uso de drogas, de ciertas drogas, y finalmente una introducción a sistemas dinámicos no lineales. Por ahí se me fue. Ahí está. Seguridad colectiva imperfecta y dinámica armamentista, ¿no? Entonces, ¿de qué va, no? Entonces empieza con una introducción a estas conferencias. ¿De qué va esto? Pues va de sistemas dinámicos, no lineales y complejidad, ¿no? Básicamente el cómo utilizando
como pretexto ciertos modelos de biología matemática que se tienen bastante bien estudiados, se va a tratar de abordar problemas que son más bien de la parte de ciencia política o de sociología, ¿no? Este es el mismo Epstein de... Ah, fíjense, es póstumo. Ah, no, este se lo dedica a su papá, perdón. Este Epstein es el mismo de Growing Artificial Societies. Que es coautor él y Robert Axtell, ¿no? Que es donde se describe el modelo este del Sugarscape, que es un modelo basado en agentes muy interesante sobre procesos económicos y este rollo de la dinámica capitalista simplificada, ¿no? Ok. Entonces, la primera conferencia empieza hablando sobre modelos tipo Lotka-Volterra. Y hace ahí una descripción rapidita de qué va el Lotka-Volterra, qué resulta del análisis de Lotka-Volterra. Y va a hablar aquí sobre coevolución, competencia, ¿no? Un modelo sencillo de competencia. Y luego va a hablar sobre revoluciones y epidemias, ¿no? Igual a partir de modelos, habla del Kermack-McKendrick, habla del R0, de los fenómenos umbral. Y entonces eso lo va a aplicar a tratar trata de decir, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el mundo en el que vivimos? Que digamos, el mundo en el que vivimos hoy no es el mundo en el que se vivía, y sí, ¿no? Pero son condiciones históricas distintas. Entonces va a hablar acá sobre Gorbachev, sobre la caída de la Unión Soviética y demás, ¿no? De manera muy sucinta. Luego va a dar en la segunda conferencia un modelo dinámico adaptativo del combate. Entonces va a partir de las leyes de Lanchester. Luego va a hablar sobre estas condiciones que hemos hablado en otros videos respecto a las leyes de Lanchester y la densidad de los ejércitos, el poder de fuego, las emboscadas y qué pasa en las guerras asimétricas, qué pasa si metemos refuerzos y en qué se parece esto a los modelos de ecología, ¿no? De biología matemática. Ok, entonces aquí da la versión generalizada del modelo, ¿no? Con estos exponentes que lo que te dicen es que no se combate igual cuando defiendes que cuando atacas. ¿Qué pasa con los movimientos? Y ya aquí va a hablar sobre la dinámica adaptativa. Persecución y los distintos casos que se tienen en el análisis, ¿no? Y aquí está la curva de temporal, ¿no? De la tasa de persecución y la tasa de darse por vencido, ¿no? Ok. Luego, esta es una discusión sobre cooperatividad, ¿no? Entonces, aquí se va a hablar un poco sobre altruismo. Entonces empieza a describir modelos donde va a aparecer este asunto del altruismo. Este es el modelo de Richardson. Este es sobre carrera armamentista.
¿no? Es cómo van a crecer los ejércitos de ciertos países con que están en una relación tensa, ¿no? Entonces estas Gs son como desconfianzas generalizadas, ¿no? Luego va a hablar sobre fatiga económica, ¿no? Porque no puede crecer indefinidamente ningún ejército. Y luego dan algunas variaciones del mismo modelo de Richardson en distintas circunstancias, ¿no? Aquí está el llamado Globocop, que supone que hay una fuerza que está por encima de todos los demás, que no sé en qué mundo se pueda dar eso, ¿no? Entonces aquí se va a hablar sobre la seguridad colectiva, las redes de altruismo, ¿no? Y luego va a hablar sobre modelos no lineales, otra vez el modelo generalizado de Lanchester y cómo se mete eso en el modelo de Richardson de competencia y en el modelo de seguridad colectiva y en el Globocop famoso. Y ahí está, ¿no? El análisis y algunas conclusiones. Aquí viene el apéndice con los parámetros numéricos. Y vamos a la cuarta conferencia, que es sobre epidemias y ecosistemas y las analogías que se pueden hacer a partir de eso. Entonces, va a hablar aquí sobre epidemiología matemática, el SIR, el R0 y demás. Luego da una interpretación media rara de cómo puedes meter ese mismo razonamiento en algún análisis político. Luego un modelo que SI que exhibe ondas viajeras. Que aquí hay que decirlo, el SI con términos espaciales es muy mal modelo porque supone que se expande esto como una onda y eso está mal por donde sea que lo vean. Pero luego va a ser una analogía de eso con cómo viaja el descontento entre esta especie como de superficie que supone que es la sociedad. Que digo, sigue siendo una analogía, pero bueno. Ahí está. Va a hablar sobre remoción en epidemiología y luego qué pasa con eso. Si sigue cargando la analogía, cómo lo va a manejar, ¿no? Luego viene la inmunidad de rebaño. ¿Y qué tiene que ver eso con el totalitarismo? Le llama el totalitarismo descentralizado. Entonces, bueno, más allá de estar o no de acuerdo con los términos que utiliza, son buenos ejercicios de cómo podemos utilizar lo que nos dicen los modelos y hasta dónde se vale hacer la analogía, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esta es la penúltima. Es una perspectiva teórica sobre el esparcimiento de las drogas. Entonces, con el uso de drogas se hace un modelo epidémico. Luego va a hablar sobre la carrera armamentista, igual con este tipo de modelos. Regresa al asunto de las drogas. Y lo que utiliza son estas ecuaciones de difusión
¿no? Y tiene estos espacios de fase. Y por cómo lo maneja, pues también se vale para cualquier mercado no formal, ¿no? Entonces, realmente no tiene nada de especial cuando habla del mercado de drogas, ¿no? Puede ser cualquier mercado informal, incluso el de generado por las plataformas de ventas como Amazon o demás. Pero bueno, entonces al final es pues todas las cosas que se estuvieron visitando pues tienen su explicación matemática, y entonces van a hablar de sistemas planos no lineales autónomos, el plano traza determinante, ondas viajeras, órbitas heteroclínicas, análisis de estabilidad, qué pasa en los equilibrios no hiperbólicos, ciclos límite. Entonces vienen varios, el problema 16 de Hilbert, vienen varios temas teóricos que se utilizan a lo largo del texto y que vienen aquí explicados al final, ¿no? Teoría del índice, todo el rollo de Poincaré, el teorema de punto fijo de Brouwer, un poco sobre geometría de variedades, campos vectoriales sobre variedades, y un comentario final y un montón de referencias, ¿no? Entonces es una buena fuente de información y de algunos problemas, de un montón de ejemplos, como para un curso justamente de dinámica no lineal, o un segundo curso de ecuaciones diferenciales, o un curso pues no tan tradicional de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho que le echen un ojo a este libro. No se van a arrepentir de dedicarle un poco de tiempo. Se los dejo acá. Y nos vemos todavía la próxima semana. Échenle un ojo a este libro, que yo les echo la próxima semana otro libro.